Y vi la gente que había afuera, y después cuando fuimos a mirar un segundito la cancha con la gente del club, y vi que también había mucha gente adentro, realmente me di cuenta que somos una fuerza a la que va a ser muy, pero muy difícil ganar en el momento. Tienen que tener conciencia que si somos un equipo y trabajamos en equipo con todas las fuerzas integrantes de Encuentro por Corrientes, seguro que este año 2013 nos va a encontrar nuevamente ganadores en esta elección. Pero para ser ganadores tenemos, como decía recién, que trabajar en equipo. Y aparte de trabajar en equipo, tenemos que tener el mensaje justo para llegar a cada uno de los rincones del departamento de Boyacá. Y el mensaje tiene que ser el mismo que se da en el departamento de Goya, que el que se da en La Valle, que el que se da en Corrientes, que se da en Mercedes o en cualquiera de los departamentos de la provincia, salvando las diferencias particulares que puede tener cada una de las localidades. Hoy estamos acá todos dirigentes, dirigentes de distintos barrios y de distintos parajes de nuestro departamento. Somos una fuerza que, como se darán cuenta, y yo lo veo mejor a todos acá, si se junta y trabaja bien, es invencible. Para ser invencible, como les decía, tenemos que tener un mismo mensaje y tenemos que tener conciencia de las cosas buenas que hemos hecho en estos 3 años de gestión. Entonces, la idea de esta reunión, porque no es un acto, es una reunión, la idea es que las áreas importantes de la ciudad de Goya y del departamento puedan expresarse. Yo le voy a pedir primero a Cristian, o al que designe Cristian, que nos dé una pequeña reseña de lo que se ha hecho en la zona rural. Después voy a dar una pequeña reseña yo, y después el gobernador nos va a contar todo lo que se ha hecho en la provincia, la cosa más importante que se ha hecho en la provincia y el mensaje que tenemos que dar a cada uno de los vecinos del departamento de Goya. Cristian.